Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en Minecraft. Y es que el día de hoy, amigos, salió la Snapshot 24W12A y la beta 1.20.80.23. Y bueno, amigos, lo primero que nos dicen de esta versión es que las cámaras de prueba de Minecraft 1.21 son más difíciles de encontrar. Con lo cual, para que no sea imposible encontrarlas, Metieron un nuevo mapa que venden los cartógrafos. Para ello tenemos que encontrar primero un aldeano cartógrafo. Subirlo de nivel. Y si estamos un poco cerca de estas cámaras de prueba, el aldeano te va a vender un mapa para que llegues más seguro. Muy bien, aquí tenemos a nuestro calvo. Y lo vamos a hacer subir de nivel. ¡Uy! Salió un pequeñito. Mira nomás, un pequeñito de la nada. Y eso que yo nada más spawneé uno. Me sorprende esto. Aquí está, mira, el mapa. Y estamos cerca de una Trail Chambers. O sea, una cámara de prueba. Vamos a ver si esto es cierto. Efectivamente, mira. Entonces este aldeano sí nos vendió el mapa correcto para encontrar las cámaras de prueba de Minecraft 1.21. Ya lo saben amigos, para que estos aldeanos les vendan estos mapas, la ubicación de la aldea o el aldeano es importantísimo, porque si están cerca el aldeano sí podrá venderles pues algún tipo de mapa para encontrar esta estructura. De no ser así, es muy complicado que les venda esto. <laughs> Entre otras cosas, amigos, también tenemos cambios para el heavy core o núcleo pesado. Ya está traducido el bloque. Aquí está el núcleo pesado, mírenlo. Es muy resistente, dicen los de Mojang. Vamos a ver si es cierto. Aquí está un creeper, explota. Sí, mira, aguanta las explosiones. Increíble. Además, este bloque también dicen que soporta la lava. No se quema. Y efectivamente, vamos a ver su ítem ahora. Pues sí se quemó, ¿eh? El ítem no aguanta nada, pero si ya lo colocas, sí te aguanta la lava. Nos dicen que también se ajustó el tiempo de destrucción para este ítem. Vamos a ver cuánto aguanta si lo picamos con distintos picos. A ver el pico de madera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 segundos. El pico de madera. Ahora el pico de piedra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 segundos. Es un poquitito más rápido. El pico de hierro. 1, 2, 3.

13, 13 segundos, el pico de Netherite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pues 13 segundos parece ser el tiempo más rápido para poder destruir este bloquecito. De 13 a 15 segundos con cualquier pico. Ahora si lo encantamos, quizás sea un poco más rápido, ¿verdad? Y también, ya saben, siempre es así. Tenemos bastantes errores corregidos, bastantes mejoras técnicas. Y bueno, si el video les ha gustado, regalen su like. Compartan este video con todos sus amigos. Y suscríbanse con campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en este gran juego. Una vez dichos, amigos. Yo me despido. Pásela bien. Hasta la próxima.